De mi parte, vamos a hacer algunas cosas interactivas. So, si nos pasamos de tiempo, no es culpa mía, es culpa tuya. So, no, right? So, vamos a hacer algo y vamos a hacerlo por 4 minutos o no más que cuatro minutos. Quiero que miren y entre, vamos a hacer algo. So, estas mesas, sí, estas mesas, quiero que se miren allá. Estas, turn around. So, ustedes quedan bien. Ustedes miren, van a hablar con esta mesa. Se van a mirar. You're going to turn around. Ustedes van a hablar con ellos, ustedes entre ustedes. Ok. Ah, yo no les dije que el tópico de que acaban de hablar. So, ustedes y como mesa ustedes. Ok. 4 minutos. Quiero que cada de uno por uno. So, por ejemplo, como, vamos a decir como esta mesa. Esta mesa que es grande, está llena. So, hay, you know, 8. Que estos 4 hablen y 4 hablen. Okay, so es 4, ¿me entienden? 4, 2, está bien. 4, 3, está bien. Ok, quiero que cada uno por uno, comparten una bendición de ser un líder y una frustración de ser un líder. Solo tienen 4 minutos. Ok, go ahead. Can you just put a song, DJ Dita, please? Cuatro, tres, dos, y vamos a ver cómo los líderes se van liderando ellos mismos. Uno, you're done, terminar. Ok, no es, vamos a ver si los líderes, ok, now, sabemos que necesitamos mucho más que 4 minutos para compartir las bendiciones, ¿verdad? Y las frustraciones que trae ser un líder. Y si no pudieras pensar por lo menos en uno de los dos, entonces no eres líder, porque ser un líder requiere, trae bendiciones y trae también frustraciones. You know, para ti mismo, ustedes. Entonces, hoy, eso porque el tema de lo que vamos a hablar ahora es desarrollar el corazón de un líder. Y eso sí está en la clase, esa segunda. Pero como mencionó Elías, yo estaba pensando en prepararme hoy y recuerdo de un tiempo cuando yo estaba en la universidad aquí en South Florida y yo tuve un profesor chino, y era una de las clases más difíciles que tuve que tomar. Se llamaba International Wealth and Power, eso se llamaba la clase. Una clase avanzada sobre eso, como dice, International Wealth and Power, habla de político y de sociology y todas esas cosas. Y en esa clase yo tenía 5 libros de ese profesor. 5 libros y tenía tarea en cada libro, cada semana, de leer capítulos en cada libro. Y él nos dijo en el primer día que todo lo que tú vas a leer va a estar en la prueba. Y todo lo que yo voy a decir va a estar en el examen, va a estar también. Pero lo que yo voy a decir no está en el libro. So, él va a añadir cosas. No pudieras pensar que, bueno, si solo leo el libro, no tengo que escuchar, estoy bien. No. Eso es lo mismo como hoy. Voy a mencionar algunas cosas que están en el libro, pero voy a añadir algo más. Y esta experiencia va a ser mucho mejor porque para mí ese profesor era, como les mencioné, genio, súper bueno, pero era chino y hablaba con un acento muy fuerte en inglés. Entonces, más difícil poder escuchar y entender, porque todo lo que él decía iba a salir en el examen y ni entendía la mitad de lo que estaba diciendo. Estaba pensando en darle a ustedes la misma experiencia y dar mi tarea con un acento muy difícil para que ustedes puedan tener la experiencia que tuve yo. Pero no lo voy a hacer. Okay. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estamos bien. Ok, vamos a empezar. Con el tema, como dicen, pueden ver, es el corazón de un líder. Eso, y cuando hablamos del corazón, es el profundo de todo lo que es el core que cada líder debe tener y debe desarrollar. Aquí dice el corazón de un líder, desarrollando las cualidades que diferencian a los líderes de otros. Y lo que me agarró esa primera palabra, desarrollar. Como mencionó Elías, eso es parte de ser un líder. Ser un líder no pasa por accidente. Algunos tienen más dones que otros,
que ya vienen desarrollado, you know, ciertas habilidades comparado a otra persona. Pero ser un líder, no importa quién tú eres, cualquier persona puede desarrollar estos mismos característicos. So, si hay una persona que tú admiras como un líder y go, wow, yo no soy como esa persona, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Poquito a poco, tomar esos pasos, porque yo sí puedo hacer. Aunque, mira, yo puedo mirar a un basquetbolista o alguno de los futbolistas, que yo sé que algunos, no sé si estaban aquí, que se tomaron fotos con el miembros del equipo de Colombia. No sé si lo vieron. Y yo no sabía que, yo estaba pensando cuando vi esas fotos, ¿esos jugadores son tan altos? ¿O la persona que está en la foto de verdad es tan chiquitica? I didn't get it. I was trying to figure that out. Pero yo puedo tener a uno de esos jugadores como, wow, yo quiero ser como él. Pero yo no puedo hacer nada más para desarrollar mi, you know, mi estatura. Pero hay ciertas cosas que sí podemos hacer. Y eso es parte de ser un líder. Un líder, como mencionó Elías, es parte del tema de hoy. Un líder es, empieza y aprende a liderarse a sí mismo. Porque si tú no puedes liderarte a ti, entonces vas a, you know, no vas a liderar. O sí, bueno, puedes liderar a una persona, pero creo que Jesús lo dijo, you know, ¿qué pasa si un ciego lidera a un ciego? Okay, lo mismo. Y cada uno de nosotros tenemos esos blind spots. Cada líder tiene esos blind spots. Y es importante no solamente desarrollarlo, pero que sabes que también desarrollar esas características no es algo que puede, sí puedes, pero no se debe hacer solo. Eso es porque estamos haciendo esto, empezar a saber como líder, cómo podemos liderarnos a nosotros mismos y ayudar cada uno de nosotros. So, eso es algo que vamos a hablar, cómo desarrollar ese corazón. Y aquí quería mencionar algo, añadir esto. Porque un líder tiene que tomar responsabilidad. Entonces, yo sé cómo mencioné, les di permisos a ustedes a hablar de una frustración. Sé que como líderes, la lista de cosas que queremos cambiar o ver cambiar, yo sé que es grande. No sé, en la iglesia, en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio. Podemos encontrar muchas cosas que nos gustaría, que wow, me gustaría si eso pudiera cambiar, y eso pudiera cambiar, y eso puede cambiar. Bueno, quiero decirles, si usted quiere ver algo a su alrededor cambiar, tienes que mirar primero a tu interior para ver qué tengo que cambiar aquí primero. Yo sé cómo a mí eso es algo personal que yo especialmente lo he vivido este último año. Muchos no saben que yo estoy terminando mi maestría en Southeastern ahora en Ministerial Leadership. Y yo he visto muchas cosas cambiar a mi alrededor por causa que yo he visto el Señor cambiarme a mí. Y a veces esos son esos frutos, cuando el Señor ha cambiado cosas en mí, de you know, ese cambio que donde yo me quejaba o me frustraba. El problema era yo. Hay una frase, no sé si en español, si lo han escuchado, es un quote que dice así, "We have met the enemy and the enemy is us." ¿Han escuchado ese? Hemos confrontado con el enemigo y ese enemigo es nosotros. Tenemos que tener esa responsabilidad, you know, porque muchas de nuestras quejas puede ser resultado de una solución que nosotros hicimos en el pasado. Algo que fue solución en el pasado ahora se ha convertido y ha convertido una, no sé, un problema, algo que tenemos que cambiar. Pero tenemos que ver nosotros mismos, pensar yo. Si yo quiero ver cambio afuera, tengo que empezar conmigo. Así también el Señor nos dijo, en inglés, judgment must begin at my house. Empieza en la casa, empieza con ti mismo. Y hay esta frase que yo usaba y yo estoy tratando de aprender en no usarlo tanto. Yo estoy seguro que ustedes lo han dicho. ¿Quién aquí ha dicho esta oración? Nuestra gente no saben. Mi equipo no puede. Who's used that? ¿Quién lo ha usado? You know? Nuestra gente no sabe llegar a tiempo.
mi equipo no sabe contestar correos electrónicos, okay. Mi gente, la iglesia, okay. Now, yo les quiero decir que esa oración es una oración incompleta. Le falta algo más. Y ser un líder, sabe, es en, no, un líder no es una persona que mira algo y dice, mira, es que esta gente no sabe cómo, esta persona no sabe cómo. Tienes que terminar esa oración. Déjame darte este ejemplo. Mi gente no llegan a tiempo porque yo no le he, ¿ve la responsabilidad? Modelado, le he enseñado. Nuestra iglesia no sabe adorar porque yo no lo, ¿ve? ¿Ve la diferencia? Esa oración está incompleta. Un líder no habla solo, esta gente no sabe cómo, y termina ahí. Porque yo no. Toma esa responsabilidad, porque yo no. Y puede decir que, bueno, pastor, pero sí estoy enseñándolo. Ok, si le estás enseñando y todavía no están aprendiendo, mejor cambia la estrategia. Porque no se están sacando resultados. El problema no es ellos. Maybe it's just you. Ok, puede ser que es la forma en cómo, tú no lo has explicado claramente para ti. You know, es claro, pero para ellos no tanto. So, ¿ve? Eso es parte de esa de desarrollar. Y para nosotros ver ese cambio afuera, tenemos que empezar con nosotros. Entonces, que me digo de turno. So, aquí en el slide número 3 dice, el líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Now, esto es, como pueden ver ahí, eso es, brinqué los 12, vamos a quedarnos aquí con la casa, porque me gusta, eso sí está en el libro tuyo. Esto, me gusta la imagen de la casa. Aquí pueden ver, hay una fundación, la casa de un líder, pero hay algo de que toma la fundación, y la fundación es el carácter, es la persona, es tú mismo, tu corazón, quién tú eres. Entonces, todas las habilidades están basadas en ¿qué? Tu carácter. Eso es porque Pablo siempre le criticaba a las iglesias. Bueno, vamos a hablar de los corintios, la iglesia en los corintios. Ellos tenían, yo tengo esta habilidad, este don. Y él le dijo, mira, si tú no tienes el amor, no tienes nada. Si tú no tienes amor, no importa la habilidad tuya. No importa que tú puedes o seas el mejor o cualquier cosa. Si tú no tienes el carácter, si tú no tienes ese carácter de amor, ese corazón, las habilidades tuyas, no va a lograr lo que tú deseas o lo que el Señor quiere desarrollar. Eso es súper importante. Aquí otra vez cae la responsabilidad tuya de ser un líder. Y un líder ha escogido ser el ejemplo antes de liderar a otros. El ejemplo es liderarse a sí mismo. Pero yo quiero añadir ahora un paso más lo que mencionó Elías. Porque sí, es importante liderarte a ti mismo. Pero entonces, cada persona, aunque nosotros, yo me estoy liderando a mí mismo, yo no puedo ser mi propio solo líder. Yo tengo nosotros debemos liderarnos a nosotros mismos en dejar que el Señor sea nuestro líder. Que el Señor nos va guiando, que el Señor nos va, nosotros mismos estamos aprendiendo cómo seguir la guía del Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a desarrollar ese corazón donde podemos liderar a nosotros mismos y nos edifica para poder entonces mejor liderar a otros. Eso es parte de desarrollar ese corazón de un líder. Tenemos que entregar nuestro corazón al Señor como nuestro líder. ¿Ven? Si tú quieres desarrollar ese corazón de un líder, debes entregar tu corazón por completo al Señor como tu líder. Él es el Espíritu, es que forma nuestro carácter. Él es lo que forma nuestro carácter. Y Él nos da, Él fortalece las habilidades. Si el Señor no edifica la casa, lo mismo. Él tiene que, porque si tú lideras a tú mismo, también
tú puedes ser el mismo ciego liderándote, el mismo ciego que eres tú. Necesitamos a alguien que sea nuestro líder, y ese alguien es Jesús. So, si nosotros queremos desarrollar el corazón de un líder, debemos ver cómo Jesús tenía, cuál fue el corazón de un líder que Jesús tenía. Porque mejor que conocemos y podemos reconocer el corazón de Jesús como un líder, entonces mejor podemos desarrollar y orar que el Señor nos desarrolla eso mismo. So, ahora voy a añadir un versículo que yo en mi clase hace unos meses me confronté. Yo vi ese versículo de una forma nueva y yo sabía, cuando Elías me pidió compartir con ustedes, ya yo sabía que le iba a decir. So, vamos a añadir, y muchos de ustedes ya han escuchado este versículo. So, vamos a leerlo juntos. So, I don't have it, so I have to read it on the screen. So, Mateo 4, 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo, dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre la almenas del templo y del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Cuántos han escuchado ese? Ok, you can put the next slide up. Hablando del pan, yo vi, no sé si es real, pero creo que alguien creó una, oh my gosh, a candle, una vela que tiene olor de pan cubano. I heard. Scented candle, Cuban bread. So it can smell like bread the whole time. No sé. Pueden verlo. Google it. Pueden ver. Okay. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese versículo, ¿verdad? Okay. Esas tres tentaciones revela tres tentaciones que ayudó a Jesús a desarrollar un corazón de un líder, y son tres tentaciones que yo soy culpable. Yo, y también estoy seguro de ustedes. Vamos a pensar en la primera. La primera tentación no era: mira, tienes hambre, ¿por qué no, you know, te hagas algo para poder comer? Esa, enciende la vela, ¿verdad? No. Esa tentación fue una tentación de seguridad. Seguridad, donde él tenía algo, él estaba sufriendo físicamente. Y él le dijo al Señor: ¿por qué no te haces pan y ya te puedes resolver? Esa tentación de seguridad. Entonces les pregunto, ¿qué necesitamos para que nosotros nos sentimos más seguros en el ministerio? Hay algunos de nosotros que decimos: mira, si solo tuviera más dinero en el budget, yo estaría... Si yo pudiera tener más líderes, entonces yo estaría más. Si yo pudiera sacar salario haciendo esto, mejor me sentiría. Si pudiera tener más tiempo, me pudiera sentirme. ¿Lo ves? Entonces, a nosotros, yo sé que yo lo he hecho también. Y eso es una tentación de seguridad. Si necesitamos más que Jesús, más que lo que el Señor nos ha dado, entonces estamos pensando en ser, ok, no, el Señor no es suficiente. Necesito el Señor plus.
más. Y entonces, si yo puedo tener esto, si podemos comprar este equipo, ahora sí podemos hacer y lograr lo que, si pudiera solo tener, ahora si solo esa persona se pudiera estar. Entonces, el Señor sabía que mi sustento es el Señor. Mi sustento es mi Padre. Yo no necesito mi Dios más, mi Padre y más. Eso parte de ser el desarrollar el corazón de un líder es estar seguros con nuestro Señor. Sabiendo que, ok, sí, si yo pudiera tener esto, si pudiera sería bueno, ok, sí sería bueno, tenemos metas, ok, están, pero tengo todo lo que necesito con mi Señor aquí ahora. Estoy bien, estoy completo, seguro. El Señor, He's enough. Él es suficiente. La segunda, ¿cuál fue la segunda? Él le dijo, hey, haga este truco y vamos a ver que los ángeles van a venir y te van a agarrar porque dice la palabra. Entonces, esto, y también él dijo porque la palabra no dice que el Mesías o el Salvador nunca supiera. Entonces, esta tentación, él estaba tentando a Jesús a decir, Jesús, oh, ¿tú eres el Mesías? Demuéstrame. Show me. Prove it. Are you the Messiah? Prove it to me. Do that, because dice que esto no le va a pasar al Mesías, entonces enséñamelo. Yo no estoy convencido. Prove it to me. Eso es algo que como líder tenemos que, si queremos desarrollar el corazón de un líder, tenemos que cuidarnos de la tentación de hacer ciertas cosas para yo me puedo demostrarme a ti mismo y mira, no, yo sí me merezco esta posición. Mira, yo para ser honesto, yo, por ustedes, eso fue algo por algunos años que fue difícil para mí. Porque yo siempre estaba y tenía esta batalla con aquí en la iglesia de la tentación de decir, ok, yo quiero que la gente de esta iglesia me vean como pastor y que lo merezco, no porque soy solo el hijo del pastor. You follow me? Entonces quería hacer ciertas cosas y hacía ciertas cosas para que ustedes me pudieran venir verme a mí como, ok, yeah, prove it to me. Oye, I'm gonna prove it. I'm gonna prove it that I belong here, not because ¿ve? Y también yo mismo. Yo a veces me dudaba. Viendo que yo no soy, I'm not good enough. Yo veo esto, entonces a veces yo hacía ciertas cosas o me actuaba como una forma para que yo mismo yo pudiera demostrarme a mí mismo que yo soy. ¿Cuántos de ustedes han? Y ser un líder es uno, esa primera tentación que mi seguridad está en el Señor, pero también sabiendo que yo no tengo que demostrar, yo no tengo una responsabilidad de tener que demostrarte a ti o a mí o al Señor que debo estar aquí. No, yo sé que estoy aquí por la gracia del Señor. Y yo no tengo que demostrarle a nadie nada, porque el Señor ha demostrado quién es. Esa es la única prueba que necesito, quién Él es. Y lo que mi identidad está basada en Él. No en lo que piensan otras personas, no en lo que pienso yo mismo, lo que Él piensa el Señor de mí. ¿Estamos bien? Tercera, ¿cuál fue la última tentación? Le llevó a la montaña y le enseñó todos los reinos. Y dijo, mira, si solo pudieras hacer esta cosa, te doy todo, te lo entrego todo. Le estaba dando un shortcut. Para brincar la cruz. Mira, si solo me reconoces a mí, tú no tienes que ir, no tienes que sufrir. Adórame a mí, no tienes que sufrir y te entrego todo. Entonces, esa última tentación que el Señor no, he didn't fall for. Era la tentación de tomar tu poder a manipular las cosas. De una forma, like en inglés, he was tempted to be flashy, to show. Creo que la palabra en español no es ostentoso, algo así. De ser ostentoso. Y algunos, porque cada con líder, ser un líder y ser un líder tiene, hay poder que
traer un líder, la potencia de influenciar a otros. Y para muchos ese poder, esa habilidad de influenciar a otros, muchos, yo soy uno, que a veces he visto y trato de coger ese poder y usar mi posición para influenciar para lo que yo quiero. Manipular, influenciar, y digo, no, pero sí, eso mismo. A veces como líderes hacemos eso, you know, que si yo quiero hacer esto y no quiero que mi equipo lo haga sin incluir a mi equipo, entonces a veces hacemos eso. O si queremos como las cosas que sea de nuestra manera, entonces cogemos eso y hacemos un shortcut. Ese shortcut de que lo es más difícil es liderar a personas a través del camino con ellos. El shortcut es decir, porque soy el líder, porque digo, do it, you know, o manipular. Pero Jesús no hizo, esas tres cosas. Gracias al Señor que, donde cada uno de nosotros, yo soy culpable de los tres. ¿Quién más? ¿Quién más de aquí de los tres? Todos. Pero como el Señor no pecó con esas tentaciones, entonces Él puede desarrollar, porque Él lo hizo, entonces ahora sí lo podemos hacer a través de Él. Que Él nos puede dar esa misma para que nosotros podamos conquistar esas tentaciones como líderes y desarrollar ese corazón y ese carácter del corazón, que saber que okay, mi seguridad no es en mi posición, no es en mi esto, no es en mi Señor. Todo lo demás es extra. Lo que necesito es el Señor, estoy satisfecho. Y no tengo que te sentir tan inseguros. Algunos a veces hay gente que quieren ser líderes porque son tan inseguros que quieren una posición para que sentirse mejor importantes. We good with that? Si eres tú, entonces tenemos que orar por ti, ¿ok? Pero mira, yo fui uno de ellos. Lo digo porque por yo. Entonces, no, que mi seguridad es en mi Señor y el Señor lo solo tengo que confiar en Él, lo que Él piensa de mí, no lo que, y eso va a influenciar de lo que yo pienso en mí mismo y no le voy a dejar influenciar a las personas. Y también el otro, de tener poder, tener responsabilidad y no abusarla. No abusarla para mis propósitos, porque podemos construir el reino de Dios o tu propio castillo. ¿Cuál? Tienes que ser uno de los dos. Si vas a construir tu propio castillo, el apóstol Pablo nos dijo que fuego va a revelar todo lo que era de parte de Dios y todo lo que hiciste tú mismo. No, todavía vas a ir al cielo, pero qué gastadura de tiempo ni esfuerzos. Entonces, el Señor, nosotros podemos tener ese carácter desarrollado de ser un líder si permitimos. Que si entregamos ese corazón al Señor como nuestro líder. Entonces, hay algo que quiero, vamos a terminar con esta parte. So, let me go to the next slide, number 7. Los líderes deben escoger, desarrollar disciplina personal. Eso lo vamos, solo estoy repasando, we've said that. También los líderes deben escoger, desarrollar seguridad y identidad personal. Y es a través de Jesús, a través del Cristo, a través del Espíritu Santo. Y también los líderes deben escoger desarrollar convicciones personales, valores y éticas. Now, eso es algo personal. Tú mismo, liderarte a ti mismo, necesitas estas cosas. Pero vamos a tomar un minuto porque estamos también hablando de no solamente liderarte a ti mismo, pero cómo ser un líder aquí en nuestra iglesia. Porque si estas cosas, especialmente la última, las convicciones y valores y ética, si nosotros no tenemos algo establecido como iglesia, entonces este ministerio va a tener su idea, este ministerio va a tener su idea, ese ministerio como igual, este líder igual, y ready, set, go. Y cada uno va a estar corriendo su propio lugar. Y recuerda, como somos un cuerpo, todos estamos atados, we're tied together. So imagina mi mano hecha para acá y mi pie para acá, you know, I'm not going anywhere. O si un pie quiere ir para aquí y el otro para allá, yo no voy por ningún lugar. Entonces tenemos que tener esas cosas establecidas. Now, no tienen que tomar notas for the rest, porque yo tengo una copia que se lo voy a entregar. Can we put the second to last slide up, our values?
esas, gracias al Señor, sí tenemos esas éticas y valores establecidas. Y queríamos terminar enfocándonos en eso. Y esos son los cuatro caracteres, cuatro valores que nuestra iglesia tiene. Y los voy a desarrollar, tengo un papel que les voy a entregar, no tienen que tomar notas, todo va a estar bien, pueden relajar. Pero yo creo que para muchos, espero que por lo menos lo han escuchado una vez, pero como líderes tenemos que saber esas cosas, porque esto, en nuestros valores, la misión es qué hacemos. Nuestra misión como iglesia es qué hacemos. La visión es de una forma, es por qué hacemos las cosas. Pero los valores es cómo. Nuestros valores como iglesia es cómo, porque con una mezcla de gentes, cada uno tiene preferencias y diferentes cosas, pero necesitamos tener algo que nos ancla, que aunque tu versión va a ser un poco diferente, pero estamos unidas con los mismos valores. Cada ministerio opera diferente, pero si cada ministerio si opera en los valores principales, entonces estamos caminando al mismo rumbo. Entonces, eso es muy importante, especialmente cuando más crecemos. Yo creo que todavía lo mejor de nuestra iglesia es delante de nosotros, no detrás. Y eso va a requerir más líderes. Lo que no necesitamos es más cocineros en la cocina. ¿Y no sé si saben esa frase? Menos si la receta está ya escrita. Ok, eso está bien. Entonces, eso es la receta. Eso es cómo nosotros deseamos que cada voluntario de nuestra iglesia opera. En cualquier área de ministerio, esto es cómo debemos y queremos que ellos operen. Y si queremos que ellos viven de una forma, ¿dónde va a empezar? Con nosotros. El primer valor es el carácter. Aquí nosotros definimos el carácter de esta forma. Lo que hacemos puede hablar más fuerte a quienes nos rodean que lo que podamos decir acerca de lo que creemos. Entonces, en inglés, how we walk makes a louder statement than how we talk. El carácter de nosotros es no solamente decir una cosa, pero que lo que digo, lo que vivo, están alineadas. O está creciendo a ser alineadas. Entonces, cada valor tiene una aplicación. La aplicación del carácter es esto. ¿Coincide mi comportamiento con lo que digo que yo creo? Eso es una aplicación que debemos siempre pensar. Does my behavior match what I say I believe? Si lo creo, ¿lo hago? Eso es como debemos desarrollar. Eso es desarrollar el corazón de un líder de Tabernáculo de Dios. Eso es como lo hacemos. Ese es el carácter. Si lo creo, ¿lo hago? Porque si no, somos hipócritas. Y sabemos que nuestra cultura valora transparencia. Que tú eres lo que tú dices, quién eres. Si nosotros queremos alcanzar a lo demás, especialmente el Señor nos llamó a ser pescadores, no solamente cuidadores de del tanque. I'm gonna say that one again, I don't think you got it. El Señor nos mandó a ser pescadores en el mar, no solamente cuidar el tanque. Y para poder alcanzar a más personas, ellos nos van a mirar, okay. Porque yo he escuchado que los cristianos dicen una cosa, pero actúan de una forma. Entonces, I can't say anything about them. Pero que cuando vean nosotros, somos diferentes. Lo que decimos, lo vivimos. Ese es el carácter. Y desarrollar eso. La segunda es la unidad. El poder y la presencia del amor de Dios fomenta la unidad de nuestra comunidad. Es amor. Entonces, esta es la aplicación. Estoy expandiendo los círculos en mi vida para incluir a más personas. Am I drawing bigger circles to include more people? A veces, como tú, como líder, tienes un líder de un ministerio, que es bueno expandir ese círculo para decir, eso es lo que estamos haciendo con los estudiantiles, donde empezamos con los jóvenes. Y entonces, vamos a expandir ese círculo para incluir a los niños, para que nosotros podamos estar unidos y tener la misma, estamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer parte del año que viene es empezar a hablar con y desarrollar, ampliar ese círculo con los ministerios de matrimonios. Porque, si aquí vemos cosas, si ustedes ven cosas, ¿por qué nos coordinamos mejor y ver dónde podemos ayudar y apoyar a nosotros mismos? We can help each other. Hemos hecho diferentes cosas. Siempre podemos ampliar, coordinar, siempre hacer esas cosas. Como iglesia, eso porque tenemos un servicio en inglés. Tenemos un servicio en inglés porque queremos expandir ese círculo.
para poder alcanzar a más personas que no hablan con nosotros o comen la misma comida. Que feel bad for them, okay? So, pero eso es porque lo hacemos, para alcanzar a más personas. Estamos incluyendo, solo estoy, no, este círculo y nadie más. You know? Tercera, excelencia. La excelencia es algo que de chiquitico siempre he escuchado. Vamos a hacer las cosas para el Señor, right? So, excelencia para el Señor. Para el Señor. Pero si no definimos lo que es excelencia, tú puedes tener una idea, tú otra, yo otro. Para muchas personas, cuando dicen, you know, excelencia, ellos piensan, vamos a dar el 110%. Pero si estás haciendo el 110% y tu trabajo, if you're not good at it, if you're 110%, but you're not good at what you're doing at 110%, 100% sure, horrible. Okay? Si tú estás dando 110% y el trabajo tuyo no es bueno, entonces estoy 100% seguro que no vale, mejor no hacer nada. Okay? Y no estás haciendo las cosas peor, no mejor. Pero eso es porque ahora definimos la excelencia con un número diferente. No 110, porque también si tú das 110, te quemas. Mira el número diferente. Excelencia es, nos comprometimos ser, digan uno. Watch. Comprometimos a ser 1% mejor ayer, hoy, de lo que fui ayer, para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. 1%. Eso fue lo que estaba hablando Elías al final. Cuando evaluamos el trabajo, ok, ¿qué podemos hacer? No podemos hacerlo todo, pero sí se puede hacer algo. Y no, sí se puede hacer algo. 1% mejor, 1% mejor. Eso es la excelencia. 1%, y vamos a decir que, ok, nos tomamos 3 pasos para atrás. Ok, bueno, la excelencia es tomar un paso para adelante. Eso es mejor, 1%. Y aquí es la aplicación. ¿Soy espiritual, profesional y enseñable? Para desarrollar el carácter de un líder excelente, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿soy espiritual? De una forma, ¿estoy guiado por el espíritu o por la carne? ¿Estoy guiado por el Espíritu de Dios? ¿Estoy haciendo las cosas para su gloria o la mía? ¿Soy profesional? ¿Estoy llegando a tiempo? ¿Cómo me he visto? You know, cosas profesionales que todos nosotros entendemos. ¿Soy profesional en cómo yo me comunico, me presento, me preparo? Cosas que podemos controlar. Y la otra, ¿soy enseñable? Quiere decir que soy humilde, que si alguien me diga una queja o una idea, que no me pongo, no, you know, like, no, nos cerramos. Ser enseñable es, ok, déjeme escuchar, ok, ¿vale lo que esa persona dijo? Sí. O, no. Ok, pero por lo menos lo pensaste, ok, por lo menos lo pensaste, eso es bueno, comparado a just, nah, este no sabe. So, esa es la excelencia, 1% mejor. Y la otra, humilde, servidor humilde. Dice, los líderes son servidores que viven para otros en lugar de hacerlo para ellos mismos. También lo que dijo Elías. Ser un líder no es estar al frente y como los reyes de antigüedad, que mira, you know, tú peleas la batalla. Donde los reyes se sentaban allí en el castillo fortalecido y mandaban a los demás a pelear las batallas. No, el Señor es un rey, pero este rey no nos manda a morir. Este rey fue primero y murió primero. Este rey va primero, va adelante. Este rey es diferente y como nosotros también debemos ser igual, como líderes. Decir, ok, no solamente, hey, you go, es, hey, let's go. Let's go. Vete. No, vamos. Yo voy contigo. Entonces, un humilde servidor, esta es la pregunta. Esta es la aplicación de un humilde servidor. ¿Contribuí hoy a mejorar el día de alguien? Did I make someone else's day better today? Eso es tener ese carácter del corazón de un líder. Did I make someone else's day better today? Yo, por mí, por ellos estar conmigo, por ellos interactuar conmigo, ¿mejoré su día?
para ellos, enfocándose a ellos. Eso es parte. El Señor hace todas esas cosas con nosotros. El Señor es una persona, lo que dice, hace. ¿Verdad? El Señor es, Él está, Él siempre abriendo esos círculos para incluir a más personas, más personas, más personas. Nuestro Señor siempre con la excelencia, Él, Él es diferente porque es perfecto, pero bueno, you get it. So, Él no para. Para Él la excelencia no es, Él no tiene que mejorarse 100%, pero Él es 100% constante. Él no tiene un día que, ay, se me olvidó. El Señor nunca tiene eso. El Señor nunca tiene esa preocupación. It's different. He's not like that, pero sí es constante. Y el otro, el Señor no es un servidor humilde, que siempre Él desea a bendecirnos, a poder ayudarnos a mejorar nuestro día cada vez que nos encontramos con Él. Entonces, ese es el corazón de nuestro Señor y de eso debe ser nuestro corazón también. Estos valores, como iglesia ahora, como organización, esta iglesia, estos valores nos alinea con un solo propósito y forma de pensar, ayudándonos a liderar a otros mismos y a nuestra iglesia. Entonces, vamos a terminar otro con 4 minutos. Van a hacer algo. So I'm going to be good with time. Vamos a hacer algo con 4 minutos. Voy a despedir y después vamos a comer. So, no me pasen de los 4 minutos. You guys, fueron los culpables la última vez. Porque si no, si estamos comiendo tarde, es por culpa tuya. So, all right, I'm going to do this. I'm going to pass. Voy a ir a cada persona. Les voy a entregar un papel. It's okay. Les voy a entregar un papel. Entonces, yo quiero que rápido, que sea corto, que uno por uno, en los mismos 4 o 3, yo les voy a dar un carácter. Y yo quiero que tú puedas decir cómo tú puedes aplicar ese carácter en tu ministerio. Un ejemplo, vamos a compartirlos. So, por ejemplo, yo puedo decir, si yo soy Elías, ¿cómo podemos, tú tienes excelencia? Entonces, ¿cómo tú puedes ser 1% mejor en tu área? Puede ser ayudándolo a ellos o tú mismo, como tú puedes ser 1% mejor. Yo les voy a dar un carácter y yo quiero que compartes cómo tú puedes aplicar ese carácter en tu trabajo, en lo que haces. ¿Me entienden? ¿Es eso ok? Con lo mismo que hablaron, sí. So, here we go. Yeah, and just show it on the wall, please. Sí, los mismos que hablaron antes, vamos a hablar otra vez. Ok, 4 minutos, 30 segundos, comparten. Si tienen pregunta, levanta la mano, and I'll help you. So. Sí, escoge un carácter y un valor, perdón, sí. Escoge un valor y diga cómo tú puedes aplicarlo. Un minuto. Si quieren comer, vamos a parar en 8, 7, 6, 3, 2, 1. Ah, no tienen hambre. No tienen hambre, ¿ve? No tienen hambre. No. No, we should keep going. All right, vamos a coger la atención para terminar. Como se hace, como, no sé si Ibis, tú lo haces. You ever tell kids to play bubbles? Bubbles? Agarra un bubble. La comida se está enfriando. Shh. Okay. Yo, caminando, yo escuché muchos 1%. Escuché, can you turn the music off, sorry? I heard you, oí, muchos unos por cientos, yo sé que les gustó. Yeah, 1%, 1%, 1%. Mira, esos 4 valores son como 4 gomas de un carro. Si solo arrancamos uno y vamos a ser 1% mejor, pero no nos enfocamos en el carácter, una goma para adelante, vamos a ser así, ¿ok? Right, so los 4 son importantes, cada uno, tenemos que estar y acostumbrarnos, pensar
como nosotros mismos hacer eso. Entonces quería terminar para decir, para desarrollar el corazón de un líder, debemos entregar a nuestro corazón, a nuestro líder personal, el Espíritu Santo, para que podamos guiar, podamos mejor guiar a los pecadores a creer en Jesús y mejor guiar a los cristianos a seguir mejor a Jesús todos los días de la semana, no solo los domingos, porque ser un líder no empieza y termina cuando vienes aquí en este lugar. Es todo el tiempo. Lo que nosotros desarrollamos en cada ministerio, esperamos que cada uno lo aplique en su vida, en cada ministerio que tú tienes, tu trabajo, tu casa, ser padre, que copy-paste, lo que aprendemos aquí se aplica allá. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Y yo no quiero perder mi tiempo. Okay, yo no quiero, y yo sé que ustedes tampoco, pero así el Señor nos va a ayudar aquí a desarrollar ese corazón de un líder. Muchas gracias.